Área de Información y Bibliotecas, perteneciente a la Dirección General de Cultura del Gobierno de Canelones, puso en marcha el proyecto Desembarco Librero, que está orientado a la reapertura de las bibliotecas públicas del departamento. Para esta etapa que se avecina, se están reforzando las colecciones de libros de papel que fueron donados por la editorial Penguin Random House y realizando la redistribución de libros y documentos de papel duplicados en algunos espacios. Conversamos con Alicia García, que nos cuenta sobre esta iniciativa. A ese proceso de llegada de esta documentación nueva, muy atrayente, muy promovedora de la lectura, le llamamos el Desembarco Librero. El Desembarco Librero está ejecutando en estos momentos. Nuestra idea es que cuando ya esté planificada completamente la apertura de nuestros espacios, todas las bibliotecas tengan estas obras nuevas a su disposición. Son más de 130 obras nuevas para cada servicio. A la vez, estamos redistribuyendo materiales que, estando repetidos en otras bibliotecas, pueden ser útiles para bibliotecas que no los poseen. Ese es un programa que se llama de redistribución. Es una parte del Desembarco Librero, quiere decir que hay bibliotecas que van a recibir su desembarco y van a recibir libros que no poseen y que se redistribuyeron. Estamos trabajando en lo que para nuestro equipo, para el Área de Información y Bibliotecas y para toda la Dirección de Cultura, es lo esencial: tener bibliotecas amigables de los vecinos, sanas y seguras. En ese sentido, nosotros estamos convirtiendo protocolos internacionales y normativa nacional en una normativa del Gobierno de Canelones, con la comisión bipartita que evalúa toda la normativa de operación. Y lo que estamos es, por un lado, normalizando la forma de trabajo y, por otro lado, consiguiendo y estructurando lo necesario para que tengamos todas las garantías. Nosotros tenemos muchas ganas de brindar servicios, pero tenemos que tener muy claro que tienen que ser servicios amigables y seguros para nuestros vecinos y para nuestros funcionarios.